Move along, Master Jack is falling. The cynical, greedy mind likes to see what he can take. Doesn't know an open hand is empty like a lonely. Desconectáis, porque se suele desconectar la relación, la interacción que hay entre todos los elementos que configuran un paisaje.
ya sé que una chicoria y un embalaje, porque aquí nuestros compañeros rápidamente merecieron saber, es decir, todos aprendemos de todo y es fundamental. El conocimiento no puede vivir aislado. Entonces, aunque sea el biólogo y lo especialice en una rama concreta de la biología o de la biología o de la antropología o lo que sea, no debe que el mundo sea interconectado y que eso es fundamental. El yacimiento histórico de la medicina, yo lo he subtitulado de cara a esta charla como un recurso arqueológico y territorial para la investigación multidisciplinar y la difusión del patrimonio cultural, paisajístico y natural, en este caso dentro del primer cinturón del área metropolitana de Sevilla. Decía que tener en cuenta el valor que tiene en la ubicación que tiene. Posiblemente yo vivía a la Sierra de Murcia y veo un paisaje parecido al de la Baja y no me va a llamar la atención, pero estamos hablando de un territorio que está dentro del área metropolitana de Sevilla, del primer cinturón. Vale, mira, primero vamos a situar nuestra historia de Sevilla. El enlace es en medio, ¿no? Vale. Veis Sevilla perfectamente, veis el cauce antiguo del Guadalquivir, que se metía por el campo de la feria, lo veis ahí claramente, el canal de Alfonso XIII, perdón, de Alfonso XII, que es el puerto, y la cueva de Corta, que es por donde va ahora mismo el cauce hidrológico del río, propiamente dicho. Ese es la vega del Guadalquivir, pero tenemos que tener en cuenta que va en Sevilla, como veis, está a una distancia de Torre Blanca. Cuenta de la cercanía que hay. Bueno, pues esta zona que les estoy señalando aquí es el escarpe de la cornisa norte de la parte, que va adentrándose ya aquí hacia el sur, y que como sabéis perfectamente aquí se ha conurbado urbanísticamente, de manera que esto ya es ciudad, se ve claramente la masa urbana, pero que casualmente por una serie de razones históricas que no ahora no viene por explicarlo, en Palestina no ha llegado a producirse. Ha habido un crecimiento desordenado, pero no un crecimiento que haya agotado los recursos medioambientales y territoriales que tenía Valencia. Una vez ubicado, yo creo que vamos, si alguien tiene alguna pregunta, porque no tengo ningún problema que me contáis y me preguntéis, os prefiero la que lo tenemos al final. Una vez ubicado, lo que quiero hacer entender es las dimensiones que tiene el yacimiento arqueológico de Valencia. Son unas 450 hectáreas aproximadamente. Para que hagáis una idea, veis la isla de la Cartuja, desde la puerta de Triana hasta la puerta de San Jerónimo, esos son 440 hectáreas. O sea, estamos hablando de un territorio igual que la isla de la Cartuja, incluido el Estadio Olímpico, incluido el Parque de Torrevieja, incluido el Polo 22. Entonces, haceos cargo de las dimensiones que tiene este gran yacimiento, que como veis, el pueblo está debajo totalmente del yacimiento. El pueblo actual, incluida todas sus urbanizaciones, es menor que lo que es el área poblacional solamente del campo olímpico. Entonces tenemos dos zonas fundamentales. Una exclusivamente de necrópolis.